Un cordial saludo a todos los telespectadores del programa diocesano de Par en Par. Nuestro obispo, don Jesús Murgui, inicia con su habitual reflexión este espacio. Después, celebraremos con las hermanas salesianas de Alicante el centenario de su llegada a la ciudad, hecho ocurrido el 11 de abril de 1920. Seguiremos con noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con información, en formato breve, de otros temas de la actualidad diocesana. Con el Domingo de Ramos nos adentramos en las celebraciones de la Semana Santa. Domingo de Ramos, sin duda, es el gran pórtico, la gran entrada en estos días tan especiales y tan importantes. De alguna forma, en todas nuestras comunidades, representamos, revivimos ese acompañar a Jesús en su entrada a Jerusalén. La escena es conocida, pero no por ello nos sigue diciendo cosas importantes. Así nos recuerda que Jesús entró no como los poderosos de su época o como los que hacen grandes promesas, con palabras, con fuerza. No entró como los generales de la época, en caballo y rodeado de armas y de poder, sino que entró con la cabalgadura de los débiles, del sueño del profeta, que habla de esa entrada en borriquilla en Jerusalén, pero sobre todo acompañado de gente débil, frágil, como él, sus amigos, mucha gente marginada y enferma, mucha gente sencilla, que sencillamente descubre en aquel la entrada del Señor de la Misericordia, de aquel que va a entregar proféticamente, ya se anuncia en esa entrada, la vida por todos, la humanidad, por todos los que le rodean. Por tanto, se trata de que nosotros nos sumemos a ese cortejo. Se trata de acompañar a Jesús. Se trata de entrar nosotros con él en ese misterio grande de dolor, de sufrimiento, pero sobre todo de amor en el que el Señor nos ha salvado. No nos quedemos en la corteza de la Semana Santa, en los vestidos, en lo externo, sino que adentrémonos en el mensaje y en, sobre todo, en ese amor inmenso en el cual Dios nos ha venido a salvar, a liberar, a cambiar, a ser esas personas nuevas que ha costado sangre en la cruz y la fuerza de su resurrección. Os deseo una muy feliz, pero sobre todo una muy auténtica Semana Santa. Una Semana Santa para unirnos a Él, para no dejarle solo y para que la cercanía y el misterio y su acción salvadora nos cambien y nos hagan renacer. Feliz Semana Santa. ¿Qué tal, amigos? Nosotros encantados de volver una semana más a vuestros hogares para presentaros la actualidad diocesana por medio de nuestro programa De Par en Par. Gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. El 11 de abril de 1920 llegaban a Alicante las salesianas. Comenzaron con una escuela diurna para chicas cerca de la parroquia de Benalúa, pero con el tiempo han ido desarrollando una gran actividad, tanto docente como pastoral. Ahora se disponen a celebrar los 100 años de su llegada a nuestra diócesis y nosotros hemos acudido al Colegio de María Auxiliadora, su residencia actual, para contároslo. Los actos para conmemorar el centenario en Alicante de las hijas de María Auxiliadora, también conocidas como salesianas, comenzaron el pasado sábado 6 de abril con la celebración de la Eucaristía en la capilla del colegio. Presidía el también salesiano Rosendo Soler. Las propias hermanas de la comunidad, a las que se unían la dirección y el profesorado del colegio, alumnos, antiguos alumnos y amigos del centro, llenaban el templo. Entra en mi casa,
Destaquemos algunos elementos especialmente significativos en esta celebración, como son las ofrendas. Una antigua foto de alumnos como signo de la tarea educativa. La imagen de María Auxiliadora, siempre presente en la vida salesiana. Las constituciones de las hijas de María Auxiliadora, signo de vida entregada y fidelidad a la vocación. Una planta sembrada por los propios alumnos del centro, símbolo de la semilla inicial de esta fundación. Y finalmente, el pan y vino de la Eucaristía, destinados a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Y en los momentos finales, un nuevo signo, el Pozo de Mornese. Las primeras salesianas crecían, rezaban, hablaban cerca de este pozo. La fundación se extendió con el tiempo hasta el actual colegio. Era, pues, un momento especial de acción de gracias a Dios por estos 100 años. Con el tiempo, pues, llegó el nuevo colegio en el que las hijas de María Auxiliadora, con un gran equipo de profesores, desarrollan su labor. Pero 100 años antes, esta hermosa aventura empezaba de este modo. Pues mira, el 11 de abril de 1920, cuatro salesianas llegan con una idea y un objetivo muy claro: construir escuelas, una escuela diurna para las chicas, una escuela nocturna para las trabajadoras y una residencia para aquellas personas que venían a trabajar, que no tenían lugar de vivir o que aquí vivían y trabajaban pero tampoco tenían. A la vez formaron un oratorio o centro juvenil donde no solamente podían ir a impartir clases, sino que había otro tipo de actividades y lúdicas educativas. Pero, ¿y hoy? ¿Cómo es la educación que se da en este centro? ¿Qué es lo más característico del carisma salesiano dentro de la Iglesia? Veamos unas pinceladas. El carisma del salesiano dentro de la salesiana dentro de la Iglesia es dedicar su vida a las jóvenes y los jóvenes desde el estilo preventivo de Don Bosco y de Madre Mazzarello, que era una forma original de trabajar con los jóvenes, de las acciones educativas con los jóvenes, desde un método que es razón, religión y amor. Al final, las salesianas, ¿qué queremos? Que nuestros destinatarios sean honrados ciudadanos y buenos cristianos. Esto es lo que nos ha acompañado durante toda la vida y que seguimos queriendo hacer e implicarnos el resto. Pues el colegio actual que tenemos tiene enseñanza reglada, damos desde la infantil hasta el bachillerato. Es un colegio que tiene dos líneas, tenemos más o menos unos 815 alumnos, 55 profesores, de forma aproximada, ¿no? Y bueno, es un colegio que trata de abarcar la enseñanza desde que entran de pequeñitos hasta que salen ya para la universidad. Pues mira, para nosotros es muy importante
la cercanía, la familiaridad, estar con los jóvenes, saber que ellos son el centro de nuestra misión, saber que tenemos que formar muchachos preparados para el hoy, pero desde unos valores de honradez, como decía don Bosco, razón, religión, amor, y que esto hoy lo hagan de una manera desde nuestro estilo, desde nuestro carisma salesiano, desde la cercanía, desde la vida de familia, desde estar con los jóvenes, desde preocuparnos, desde hablar con ellos, desde acompañarlos. Todo esto es característico de nuestro estilo salesiano. Bueno, pues como el sistema preventivo de don Bosco y de madre Mazzarello, que son nuestros fundadores, lo que dice es que el alumno es el centro de la educación, pues nosotros este año hemos escogido precisamente que suene su voz, dejarlos hablar, escucharles, porque pensamos que es la mejor manera de que ellos se impliquen en su propia educación, ¿no? Que es lo que realmente les va a llevar lejos, el encontrar su propio camino, pero tiene que ser el mismo alumno, el mismo alumna, la que encuentre ese camino. Nosotros estamos para acompañar. Ahora nosotros de profesores nos hemos convertido más en acompañantes, ¿no? En coach, que vamos ahí ayudando. Bueno, tenemos aquí, además de las clases que tenemos y toda la escuela que ya está Jesús os contará, tenemos no solamente eso, dedicamos a partir de las escuelas, tenemos tiempo libre, tenemos un centro juvenil, tenemos grupos con adultos, tenemos familia salesiana, tenemos un grupo grande de profesores que se están haciendo, preparando para hacer la promesa, tenemos catequesis en la parroquia de San Esteban Protomártir, también colaboramos en la parroquia de los Salesianos de María Auxiliadora, también se trabaja con la CONFER. Pues le damos mucha importancia, si algo queremos educar en la persona es la parte trascendente, que es una parte que los valores, por supuesto, los estamos siempre reflexionando, trabajando, intentando que los interioricen, pero la parte trascendente, una manera buena de llegar al interior, de que él se conozca a sí mismo, el niño hablo y la niña, ¿no? Es que se paren un poquito, hagan algo de silencio y hagan algo de reflexión. Es un poco lo que se ha hecho siempre en la iglesia, ¿no? El pararse, el orar un poco, pero trasladado a un poco también al lenguaje moderno, ¿no? Entonces lo que se hace es precisamente unas actividades en las cuales ellos tienen un tema para reflexionar, pero tienen que ir consiguiendo estar un ratito a solas con ellos mismos, estar pensando e interiorizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo hacemos en la capilla, tenemos ahí el ambiente, un ambiente propicio para eso, tenemos unos cojines para estar en el suelo y bueno, pensamos que el alma también hay que cuidarla, ¿no? Esa parte trascendente. Los viernes, a partir de las 5 de la tarde, se queda en un grupo donde tenemos lo que es un oratorio festivo, que se llamaba, donde los chiquitos se quedan para, primero tienen un momento de encuentro y de catequesis, se llama Grupos Amigos, donde ahí se intentan transmitir unos valores humanos y religiosos. Y después de un rato de tipo catequesis, después tenemos pues, actividades con ellos, o excursiones, o salidas, por ejemplo, la otra noche se quedaron a dormir aquí. Bueno, el centenario va a ser sobre todo una oportunidad de encontrarnos con todas las generaciones que han pasado por aquí, de profesoras, de profesores, de alumnas, de antiguas alumnas, y un poco devolverle a la ciudad de Alicante pues ese cariño
que hemos recibido y que han impulsado a las salesianas a estar durante 100 años al pie del cañón, ¿no? Entonces, pues eso, un poquito agradecerle a la ciudad. Tenemos preparados actos de muchos tipos, sobre todo pues, culturales. También aquí en el colegio pues, haremos buenas celebraciones para que no se nos olvide de dónde venimos, porque ya sabéis que el que olvida la historia es, no puede ser. Entonces, pues un poco para recordar y agradecer también a la salesiana y a la institución pues, que viniera un día, se decidiera por instalarse en esta ciudad y por crear bueno, pues esta infraestructura que ha permitido a tantos y tantas niñas y niños pues, convertirse en personas que mejoran el mundo pues, gracias a la educación salesiana que han recibido aquí. La jornada inaugural se completó con un solemne acto en el teatro del colegio. Por medio de fotos antiguas se hizo un emotivo repaso de la historia de las salesianas en Alicante desde su llegada en 1920. Preescolar, primer grado y segundo grado. El día 3 de mayo del mismo año empezaron las clases nocturnas con asistencia de 80 jóvenes. Hubo intervenciones especiales del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de nuestro obispo, por medio de una grabación, y de la dirección del centro en las personas de Carmina Bailo y Jesús Salazar, así como de María Rosario García Rivas, provincial de las Salesianas en España. El solemne y emotivo acto concluyó con el canto del himno del centenario, compuesto, al efecto, por la profesora del propio colegio María Ángeles Rodríguez. ¡Enhorabuena a las Salesianas por este centenario! Miércoles, antes de que inicie la catequesis de Francisco, algunos pequeños pueden subir al papamóvil con él para acompañarlo mientras saluda a los peregrinos. Esta semana les ha tocado en suerte a estos. Luego, el Papa interrumpió su ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro para recordar por qué considera que fue importante su reciente viaje a Marruecos. Alguno puede demandarse, ¿ma por qué el Papa va dai musulmani y no solamente dai católici? Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. E in modo speciale, per questo viaggio, con i nostri fratelli, figli di Abramo, come noi, i musulmani. Recordó que los católicos no son los únicos creyentes en el mundo y reflexionó sobre ello. También dijo que la variedad de credos no debe separar. Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni, ma Dio ha voluto permettere questo. I teologi della scolastica dicevano la voluntas permissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni che alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Non dobbiamo spaventarci della differenza. Dio ha permesso questo, ma sì dobbiamo spaventarsi se noi non facciamo lavori di fratellanza, di andare insieme sulla vita. Francisco dijo que durante el viaje quiso hablar de la cuestión de las migraciones. Marruecos es la última etapa de muchos que intentan llegar hasta Europa. Por eso, desde allí, pidió que no se dañe la dignidad de los migrantes, porque ser migrante no es un adjetivo, los migrantes son personas. A mí no me piace dire migranti. A me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo. In cambio persone sono sostantive.
Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona. Cioè, migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto. Marruecos, de hecho, también fue el escenario de la firma de un gran pacto mundial de la ONU sobre las migraciones. El próximo viaje internacional del Papa será a Bulgaria y Macedonia del Norte del 5 al 7 de mayo. Vamos cerrando por hoy nuestro programa, como siempre, con otras noticias breves de la actualidad diocesana. Muchas gracias por el tiempo y la atención que nos dedicáis. Y ya sabéis que volvemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces. Mujeres de cuidado ante la crisis ecosocial. Aportaciones desde el ecofeminismo y la teología feminista. Con este sugestivo título se celebraba una conferencia en la sede de Comisiones Obreras de Alicante, organizada por jesuitas, OAC, Comunidades Cristianas Populares, Mesa Interreligiosa de Alicante y Centro Loyola. Las ponentes serán presentadas por Javier Sebastián Patiño y Begoña Baños, quienes explicaron que esta mesa quería dar voz a mujeres de cuidado y personas de cuidado en todo el mundo, que nos ofrecen claves nuevas para analizar y vivir la situación global que vivimos en nuestro planeta de forma diferente, constructiva y creativa. Yayo Herrero López, antropóloga e ingeniera técnica, intervino en primer lugar. He aquí un extracto de su ponencia. Por tanto, el consumo despilfarrador, el consumo brutal que tenemos en los países llamados enriquecidos, es un consumo que no se sostiene con los recursos que no hay en nuestros propios territorios, sino que se sostiene sobre el saqueo y la explotación de otros. Cuando vemos dónde se saquea, dónde se explota y cuáles son las resistencias que se están produciendo, nos estamos encontrando con las mujeres en la primera línea de defensa de la tierra. Defensoras de la tierra, defensoras de sus comunidades, porque para ellas las tierras y las comunidades son exactamente lo mismo. Son víctimas porque su cuerpo es utilizado también como campo de batalla, pero no solo son víctimas, son también personas resistentes, son las personas que están sosteniendo la forma comunitaria de vivir, son las personas que están sosteniendo nuestra propia humanidad, la posibilidad de seguir comportándonos como seres humanos. Por tanto, no es extraño que cuando vemos todos esos, todas esas referencias sobre personas defensoras, nos estemos encontrando tantas mujeres que desde lo colectivo, también hay hombres, pero mayoritariamente mujeres, que desde lo colectivo están sosteniendo las vidas. Seguidamente hablaba Lucía Ramón Carbonell, filósofa y teóloga. También destacamos un fragmento de su intervención. Las diferentes teologías feministas van a proponernos, por lo tanto, releer o repensar la experiencia de Dios y del Dios cristiano desde esta clave, desde un como alguien que no está por encima del mundo, que no está sobre el mundo, sino que más bien inhabita el mundo, alienta el mundo y alienta también a las personas que se relacionan espiritualmente con él o con ella, alienta precisamente esa sed y esa necesidad de dignidad y de liberación. Voy a leeros un texto de una teóloga que se llama Mary Gray, una teóloga inglesa, donde ella hace una síntesis de algunas de las imágenes que estas distintas teologías feministas han empezado a poner en circulación para hablar de una experiencia diferente de Dios. Dios es Sofía, sabiduría, espíritu móvil, puro, amante de las personas, que invade cada rincón miserable, gime ante la pérdida y libera un poder que permite comenzar de nuevo. Su energía despierta la tierra a la vida, su belleza brilla en las estrellas, su fuerza estalla en cada fragmento de shalom, paz con justicia y renovación que se produce en la arena de la violencia y el sinsentido. Sofía, Dios,
habita en el centro y en las orillas del mundo. Es vitalidad activa que grita con dolores de parto, haciendo nacer la nueva creación. Como suele ser habitual, acabadas ambas intervenciones, hubo un coloquio con los asistentes moderado por Manolo Copé, miembro de la OAC. La visita pastoral llega a su recta final. Hoy, 7 de abril, estamos en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, en Elche. Don Jesús preside la misa estacional, en la que llama la atención el gran número de niños presentes, que participan de modo muy activo a lo largo de toda la Eucaristía. También nos sorprende gratamente la participación de un grupo de personas sordomudas, apoyadas por una intérprete del lenguaje de signos. Jesús, me has rescatado, tú perdonaste mi... Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Jesús. Como es habitual, al finalizar la misa, el obispo dedica un largo tiempo a escuchar las intervenciones y preguntas de numerosos fieles. Luego, por orden, las va contestando una a una. Y, para acabar, saluda personalmente a todos en la puerta de la iglesia.